Bien, el que... Igual junto a músicos, músicos como Guaneymapu, Ahayu, Manifiesto Andino van a estar participando, dándole el cierre al evento, al encuentro. Pero también allí van a estar bastantes artistas y muralistas de la zona de Cutralcó, Zapala y Junín que van a venir a acompañar la actividad también. Y también se ha mostrado muy interesado el grupo de la colectividad, la Inti Colectiva, como así también van a llegar gente que va a elaborar comidas, alimentos mapuche en base a piñón, el trigo, todo, o sea, la alimentación que está acá alrededor, que por ahí no se ve. Y a través de los artesanos, bueno, va a haber una diversidad bastante amplia con respecto a que van a instrumentos mapuche, telares, cerámica, platería, el telar mismo mapuche, o sea, que siempre milenariamente ha estado el conocimiento en esta parte, más en esta provincia. Y bueno, en sí también nos van a estar acompañando también la murga Piedra Libre. Y así que durante el cierre, bueno, lo van a hacer los grupos andinos, así que realmente el punto sería poder, junto a artistas o sea, y toda la gente que se va a sumar a colaborar, que también sea un espacio emotivo para la familia, y bueno, en sí la comunidad brinda este espacio para de sistematizar el tema del concepto que por ahí nos tienen de que por ahí somos incivilizados y todo eso. Hoy en día queremos dar otra parecer, hoy estamos ya en el siglo XXI, en cual las cuestiones en contextos están actualizadas. Creo que es obligado los espacios de interculturalidad como una herramienta de cambio, más para generar una educación emotiva para la sociedad en sí. Bien, aparte, por lo que contás, va a ser una apertura cultural, digamos, de la comunidad mapuche hacia la sociedad en general, ¿no? Sí, va a ser un espacio en sí que va a consistir hasta ahora el cronograma, va a ir desde las 9 de la mañana desde las 9 de la mañana hasta la 1, abren los artistas con la rondallada. En el mediodía de 13 a 15 horas se va a hacer un almuerzo a la canasta, en el cual cada uno, bueno, va a poder colaborar y bueno, en sí también que nadie se remita en no poder participar, más se entiende la cuestión que vivimos económicamente. Así que desde ese lado la gente que pueda llegar con su termo a participar, bienvenido sea. Esto va a ser durante todo el día, a Bien. partir de las 9 de la mañana con un receso desde las 13 a las 15 horas. Dale, En muchísima. el, a las 17 horas van a murga, más o menos un cronograma tentativo. Bien. Las 17 horas se espera o sea, se esperan a las murgas que nos van a acompañar, más con lo que simbolizan las murgas también, ¿no? La expresión que también tienen. Va a ser un espacio bastante importante, bastante en expresiones culturales con respecto a otras, a lo que cada uno pueda brindar. Realmente va a ser muy diverso y va a ser muy importante que sí la sociedad de Cutralcó y la sociedad vecina de Plaza Huincul puedan llegar.